No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video. Solo da clic en la campana, clic en la casilla y guardar. El año pasado salió en el cine la película Emojis. La verdad es que yo en lo personal tenía las expectativas muy altas de esta película. Miré el tráiler y la trama me llamó mucho la atención. Pero a decir verdad, al momento de ya verla en el cine me pareció una de las peores películas que he visto. Aclaro, esto a mi punto de vista. Pero en fin, esto no es una crítica hacia esa película, más bien te quiero contar algo que le ocurrió a algunos niños. Aclaro que no fue a la mayoría, pero sí hubieron varios casos de esto. Es por eso que se me ha hecho tan raro. Resulta que a algunos niños, por lo regular los más pequeños, les entró una idea muy arraigada de que dentro de los celulares de sus padres, hermanos, etc., existe un mundo donde viven algunos seres. Créanme que esto para alguien como nosotros es una idea muy boba. Incluso la mayoría de los niños obvio no creyó que existiera un mundo como este, pero algunos niños de los cuales varía la edad, ya que son de entre los 3 y los 5 años, se creyeron que este mundo que vimos en Emojis sí existe, o al menos les entró esa duda. Justo después de que esta película salió a la luz, me empezaron a llegar todo tipo de historias, contándome que esta película había provocado que algunos niños rompieran a propósito la pantalla del celular de sus papás o hermanos, solo con la intención de ver si en verdad había un mundo ahí adentro. Muy extraño, ¿no? No quise hacer un video en particular explicando cómo fue la situación de cada niño, ya que no hay algún caso donde algún niño salió accidentado o algo por el estilo, es decir, no hay nada más grave que el hecho de que hayan roto los celulares. Bueno, esto ya sin duda lo considero algo muy extraño. Igual nunca dejará de sorprenderme la influencia que puede tener una caricatura o una película en la forma de pensar de un niño. Sin duda, este extraño caso que ocurrió con la película Emojis fue algo que a muchos dejó sorprendido. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.